Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión, como es 24 de diciembre, pues os vengo a traer todos los cursos gratuitos. Todos los que tengo por aquí publicados por Udemy. Ya sabéis que mensualmente suelo regalar un curso de 1000 cupones. En esta ocasión, pues voy a regalar de los 17 cursos que tengo por aquí, pues o bien un cupón de 1000 inscripciones gratuitas o bien un cupón de 100 inscripciones gratuitas. Los tendréis en el comentario que hay en la descripción, en el primer comentario. Y nada, simplemente espero que os apuntéis a los que os interesan, no que acaparéis los cursos y finalmente no lo veáis. Lo digo siempre, la gran mayoría no lo hacéis. Y bueno, de momento seguiremos dejando por aquí cupones, más adelante pues ya veremos lo que hacemos. Os comento a grandes rasgos para los que no conozcáis los cursos. Este primero que tenemos aquí es un curso en el que el frontend está hecho con Angular, el backend con .NET y la base de datos es SQL Server. Y bueno, pues ya estáis viendo que no tiene una mala valoración. Este de SQL Server, pues para aprender a manejar SQL Server desde cero, si no lo habéis utilizado nunca, también tiene buena puntuación. Este de API REST con .NET Core más Swagger, pues lo básico para crear tu propia API REST. Este incluso está metido en el programa de Udemy Business, ¿vale? Para empresas. También tengo por aquí uno para que aprendáis a crear API REST con .NET y Mongo. Este es el más reciente, uno de los más recientes que tengo lanzado. Tenemos también otro para crear web API con .NET Core, Swagger, Dapper y SQL Server. Este también está en el programa de Udemy Business de empresas. Tenemos otro que es este el que peor calificación tiene y el que mejor vendría que dierais una buena valoración si os gusta. Uno de Blazor y SignalR que nos ayuda a comunicar nuestras aplicaciones en tiempo real. Este es más corto que los anteriores, quizá por eso tiene alguna valoración peor. Tengo por aquí otro con los principales patrones de diseño, con .NET y César. Y bueno, pues ya sabéis, los diferentes patrones que se utilizan a la hora de programar, pues los vamos desgranando aquí. Otro que tenemos por aquí es para aprender a crear aplicaciones con Blazor Server, más .NET, más SQL Server. Este lo lancé ya hace varios años, lo he ido actualizando cada año y está actualizado a la versión 8 de .NET. Bueno, en realidad todos los cursos están actualizados a la versión 8 de .NET. En este lo recalco porque es uno de los más antiguos. Tenemos aquí otro para aprender Lean desde cero con César, pues lo básico, para que aprendáis pues, los comandos básicos que se pueden utilizar con Lean y que nos facilitan la vida a la hora de interactuar con orígenes de datos. Tenemos por aquí otro para manejar Entity Framework y aprender a crear aplicaciones Blazor. Si queréis trabajar con aplicaciones Blazor, pues y Entity Framework como conector a la base de datos, pues lo podéis utilizar. Vale, os lo voy diciendo así a grandes rasgos. Si entráis en la descripción de cada uno, pues tenéis todo el temario del curso desgranado. Vale, pero por no hacer el vídeo eterno, luego ya os doy las pinceladas y a los que os interesen, pues os podéis escribir. Mientras duren los cupones, ya digo que en algunos los voy a poner de 1000 y en otros voy a poner 100. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos el primero que lancé, el de Aprende César desde cero. De este vamos a dejar 1000 cupones. Ya veis que tiene un 4,8. Aún así, no es de los que más se venden. Y lo voy actualizando año a año. Supongo que no es de los que más se venden porque tiene ya un tiempo y es algo básico, simplemente para iniciarse en el lenguaje. Tenemos por aquí otro para crear también una aplicación .NET MVC apoyándonos con SQL Server y como no, ChatGPT. Ya sabéis, hay que ir adaptándose a los tiempos y ahora en lugar de picar tú todo el código, pues te puedes apoyar en ChatGPT, revisando siempre lo que te sirve y automatizar y ayudarte con el desarrollo. Este es uno de los más recientes que he lanzado también. Luego tenéis aquí uno de Python desde cero. Este es el primero que puse aquí en Udemy hace un montón de. Hace unos 4 años, 3 años. Y este está gratuito siempre. Igual que el de Blazor, donde hacemos un club pequeño, que también está gratis siempre. Udemy solo me permite poner gratis los cursos que tengan menos de 2 horas. Este, que tiene 3 horas y media, me lo permite tener gratis. Siempre y cuando no modifique ni toque el temario. En el momento que toque el temario ya no me deja tenerlo gratis. ¿Por qué? Porque hice este curso antes de que entrara la limitación de que los cursos gratuitos solo podían durar 2 horas. Tenemos por aquí también un curso para aprender Blazor, pero en este caso en vez de Blazor Server, Blazor WebAssembly, con .NET y SQL Server también. Este también está actualizado a la versión 8 de .NET, como todos los que tienen .NET por debajo. Y luego tenemos otro para aprender TypeScript desde cero. Este también está en el programa para empresas, en el Udemy Business. Y bueno, vais a tener a disposición un cupón. Y por último, uno de Go que hice hace un tiempo, que también os lo voy a dejar el cupón gratuito. Vais a tener cupones de todos los cursos en el primer comentario. Y nada, simplemente
que unos serán de 1000 cupones, este lo voy a poner de 1000 cupones, el de Go seguramente también, el de SignalR seguramente también, y los otros pues serán 100 cupones. Y lo que os comento siempre, me gustaría que si os apuntáis al curso, pues que lo vierais, por si no penaliza, y a poder ser dejaréis una buena reseña si os gusta. Así que nada, no me entretengo más, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os sean de utilidad. De vez en cuando, pues ya sabéis que cada mes libero 1000 cupones de uno de los cursos gratuitos. En esta ocasión, pues como estamos en diciembre, vamos a regalar pues todos los cursos. En unos 100 cupones y en otros 1000. Así que nada, los que estéis atentos en el canal de YouTube llegaréis a las ofertas. Los que no estéis atentos y lo veáis pasados días, pues supongo que no, porque los cupones suelen volar. Así que nada, nos vemos en siguientes vídeos con más contenido y hasta luego. Bye bye.